Hola, Andreu. Què tal? Com anem? Com va això? Molt bé. Ah, bé. Sí. Bueno, on estem ara mateix? Doncs a l'Atlètic Terrassa, el meu club de tota la vida. Aquí és on he crescut. Uau, wow, <laughs> increïble. Sí, sí, sí. A mi toca'm. Pues bueno, pues la veritat que he portat el teu llibre Molt bé. Uh, perquè ens el firmis, sí, per allà, per tots els alumnes que tenim dintre de la Biblioteca Centre de Documentació. Vale? Però si vols podem anar aquí a les grades sí. per començar l'entrevista sí. i me situes una mica aquí i bueno, un plaer veure't a, a la teva terra, de Terrassa, no? Okay. i que comencem aquesta entrevista. Perfecte, som-hi, som-hi, doncs. Bueno, Andreu, aquí estamos en el campo de hockey con esta hierba que tenemos de fondo y todos estos campos. Primero de todo, darte las gracias por venir, pero tengo que deciros a todos los que nos estáis viendo a que Andreu, aparte de, de, de publicar este libro el año pasado y de muchas cosas más que ahora nos contará, es exalumno de ADA, ¿verdad? Hiciste el máster en, en marketing hace muchos años y. El motivo de tenerle aquí hoy en esta entrevista es que el 8 de mayo, dentro de la sexta edición de las Jornadas de Recursos Humanos, va a dar una conferencia de comprensión social corporativa. El 8 de mayo a las 19 horas, a la cual todos estáis invitados. Pero un poco, Andreu, brevemente, cuéntanos lo que ha sido tu paso por EADA y desde entonces hasta el día de hoy, porque aparte de publicar un libro, tienes la fundación de Sticks for India. ¿Cómo ha sido ese paso? Bueno, yo realmente llego... Llego a, después de, de estudiar empresariales. Uh -huh. En empresariales estudi Decidí estudiar empresariales porque yo empecé en ingeniería electrónica. Lo dejé cuando llevábamos seis meses porque no aprobé ninguna sala de asignatura. Bueno, solo dibujo. <risa> <risa> y después me di cuenta pues, que ingeniería pues, que no me gustaba. ¿no? Nunca sabes por qué, pero te metes en un sitio con 18 años y te das cuenta después que no te gusta. Entonces yeah. tomé una decisión inteligente esta vez y dije, bueno, si no tengo claro lo que estudiar, voy a estudiar algo que me cierre... Eh, menor número de puertas posible. En este caso, la decisión más inteligente fue estudiar empresariales. Y la verdad, la grata sorpresa es que me gustó mucho. ¿eh? La verdad es que sí, descubrí allí el marketing y, y me especialicé en, la, en marketing. Después, fue cuando uh, conocí a EADA, me apunté al máster en marketing y EADA, la verdad es que fue una experiencia genial, no te lo digo, o sea, se lo digo a todo el mundo, y lo fue uh, básicamente por la metodología del trabajo, ¿eh? por el, todo el tema de la metodología del caso, los debates en clase, la dialéctica que se establece entre alumno y profesor, esto yo creo que es, es muy interesante, no, antes en la universidad no lo había vivido nunca uh -huh. y a mí también quizá por mi forma de ser, pues uh, esto me gustó mucho y a partir de allí, pues uh, paralelamente... A esa etapa de formación, digamos, académica, surgió todo lo que has comentado del proyecto con la Fundación Vicente Ferrer. Sí, India. porque llevas como un espíritu de emprendedor ¿no? y de emprendedoría sí. que ahora está como un poco más de moda ante esta crisis que o emprendemos o nos morimos. Sí. ¿no? ¿De dónde sí. sale esa energía también de aportar todo esto? De emprender siempre lo he hecho. ¿eh? Me acuerdo cuando era pequeñito, que, que me fui a una tienda de, de estos de cómics cuando tenía 12 años. Y les, les ofrecí la posibilidad de yo venderles cromos para que ellos los vendieran a los otros niños. Y yo los fabricaba, ¿no? Los imprimía color, los plastificaba. Bueno, esto fue mi primer negocio. Vaya. <laughs> fue nada, una tontería, ¿no? Pero qu quiero decirte que siempre he tenido, pues no sé, esto de hacer cosas. Y con el tema de Stick for India fue parecido. Yo viajé a India en 2000, diciembre de 2005. Visité la fundación porque tengo un niño padrinado Ajá. desde entonces. Y allí fue donde descubrí la situación en la India rural y dije, bueno, pues uh, venga, va, lo típico, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Que es la primera, supongo, todo emprendedor siempre se hace esta pregunta, ¿no? Y claro, con 21 años que tenía entonces, lo único que sabía hacer, entre comillas, era hockey, ¿no? Mi deporte. Entonces fue allí donde, mm, primero de todo, miramos... Si realmente existía una necesidad latente, ¿no? que se pudiera utilizar el deporte para, para, para algo. ¿Sí? Y realmente este, este era el caso, podía funcionar. Entonces, con Vicente Ferrer lo hablamos y decidimos empezar. Y así empezó el proyecto the que hoy día ya hay más de 1.300 niños y niñas que cada día juegan a, a wow. hockey. 1.300. Sí, sí, sí una barbaridad. Pasada, es una pasada. Muy bien. ¿Y el libro de la apéndice de la felicidad, de dónde nació? Uh, porque sí, porque tenías alguna necesidad sobre. El tema de la felicidad, lleno de, de entrevistas, como llama San Llorente, sí. también a Joan Antonio Melé, que le entrevisté el año pasado, y, y varios autores. ¿De dónde nació? Nació de una, de una indignación. Yo siempre he leído bastante, eh, y la verdad es que cuando uno es joven ¿no? y tiene inquietudes, siempre se siente seducido por el gran género de la autoayuda. ¿no? Entonces, todos hemos caído ahí alguna vez. Y, y la verdad es que caí, empecé a leer libros de autoayuda, empecé a engancharme a libros de autoayuda porque es como un poco compulsivo, vas leyendo uno, otro, otro, y al final uno se da cuenta después, uno se da cuenta de que hay algo un poco falso en todo esto, ¿no? Muy bien. Y, y fue allí donde nació mi indignación uh, hacia este género, digamos algunos casos, ¿no? tampoco no es bueno generalizar. Y sobre todo sobre el tema de la felicidad, ¿no? que es el gran tema que se trata muchas veces y que bajo mi punto de vista se trata de una forma muy, muy poco profesional, muy poco seria, muy poco formal. Y, y fue allí donde dije, bueno, vamos a ver, yo soy un chaval joven, eh, tengo inquietud por esto, pero desconozco lo que es. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a recuperar la, la figura ¿no? del, del diálogo. Uh, como herramienta de conocimiento y vamos a en entrevistar, pues a conocer distintas personas que sus experiencias vitales, no tanto su discurso, sino a través de su experiencia vital, son garantía de que uh, pueden aportar algo respecto a la felicidad. Y entonces ahí empe empezamos en India, empecé en India con Chávez Llorente y de ahí fuimos a otro, a otro, a otro al final terminaron con 13 personajes, uh, muy distintos todos ellos. Uh, y que además, entre líneas, va un poco opinando. Ah, sí. sobre ello, sobre sí, sí, el claro. contenido de ello, sí, sí, no, no, no es un libro de pregunta, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Cómo crees que se consigue? No, 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 no va por aquí, es un, es un diálogo, entonces yo, pues como también me gusta hablar, pues yo a veces les, les, les digamos que les ataco sus puntos de vista, eh, bueno, hacemos una buena, un buen diálogo realmente. Muy bien. Ah, yo, cuando nos conocimos por primera vez, ah, que me quedé muy sorprendido, y ahora que me has comentado esas 1.300 personas, el juego, el hockey, sí. me, me comentaste que en el juego es donde se ve, conocían de verdad las personas. ¿Me puedes desarrollar un poco esa idea? Bueno, claro, lo, lo, lo bueno que tiene el deporte es que, el deporte de competición, ¿no? la competitividad, en el buen sentido de la palabra, es que te pone a las personas entre las cuerdas, ¿no? en situaciones donde. Hay que responder y en situaciones donde no hay tiempo necesario para que uno haga una gran reflexión, para que uno tenga mucho tiempo para pensar y decidir conscientemente lo que quiere transmitir a los demás. Sino que en el deporte, en segundos, uno reacciona, ¿no? Y tal como reacciona a veces, eh, sale lo más auténtico de uno mismo, ¿no? Y, por ejemplo, en el equipo ¿no? nos encontramos con distintos jugadores: eh, jugadores que, por ejemplo, no toleran mucho la presión, jugadores que cuando fallan una pelota los ves con la, con la cabeza abajo, jugadores que, en cambio, cuando quedan pocos minutos para el final, situación de máxima presión, es cuando dan más de sí, jugadores que comunican mucho, jugadores que animan mucho, jugadores que, por el contrario, son más calladitos. Eh, a nivel de comunicación, de, de exigencia, de empatía, todo esto donde conoce realmente la persona es en un partido de hockey de, de, de competición de alta competitividad. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, necesitaba esta breve introducción porque pensaba, vamos a poner un poco en contexto para la gente que nos ve sobre Andreu, pero el día 8 no vas a hablar de comprensión social corporativa. Sí. ¿Qué van a poder ver este día en esta conferencia que está abierta para todo el público? La comprensión social corporativa es. Um, esta conferencia será una crítica, ¿no? Será una crítica dura contra la responsabilidad social corporativa, evidentemente. La, la comprensión social corporativa no es un concepto que yo me haya inventado sí, sí. y desarrollado profundamente, sino que lo que vamos a hacer será examinar un poco eh, qué es esto de la responsabilidad social corporativa, por qué nos interesa en primer lugar, porque podría no interesarnos, por qué es preferible hacer algo y más bien no nada. Eh, y después, pues primero de todo, analizaremos qué es realmente, qué, o sea, qué es una empresa como tal, qué es una entidad, eh, qué repercusión tiene esto tanto a nivel externo como a nivel interno, y, y cuáles la, digamos, la, las estrategias, ¿no? la, la, las cosas que se deben tener claras, que se deben conocer, que se deben ser conscientes de ellas. Para pues, uh, hacer una correcta gestión. ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, de, de los miembros de esta entidad, pero también tener en cuenta en qué campos hay una repercusión externa y mediante qué criterios uh, o qué dimensiones uno tiene que atender. Por ejemplo, la dimensión ética o, por ejemplo, la dimensión estética, que también es importante. ¿no? Entonces, bueno, lo que haremos será un repaso. De, digamos de toda la responsabilidad social corporativa la criticaremos a fondo también la hablaremos un poquito de, de liderazgo que es un tema muy tratado también muy, como parece Lo trataremos que... un poco ahora ¿eh? sí, hablaremos de liderazgo un poco y bueno, una visión bastante general yo pienso que será, será interesante sí ah, algo que me, de, que me gustó cuando me pasaste un poco el contenido para, para la web mm. que ponías no voy a dar recetas para la gente sí crees que vivimos en un mundo que la gente quiere una receta lo quiere todo masticado y, como has dicho antes, no se cuestiona nada directamente. Ah, muy bien, mira, habla de la felicidad, la felicidad es esto, esto y esto, vamos a seguir este camino y ya tenemos la vida solucionada. Estas recetas es maravillas, no me tomo una pastilla y todo me funciona. Sí, sí hay, un, hay, hay un filósofo francés que se llama uh, Pascal Bruckner, que él habla de, de dos patologías que se originan en esta sociedad moderna, ¿no? Uh, en las personas, que uh -huh. fruto de este, digamos, libre albedrío, de este gran abanico de oportunidades, de posibilidades, de elecciones, se desarrollan dos patologías. Una, la primera de ellas, es el, el victimismo y la otra, que es, lo que, que es lo que se relaciona con lo que tú comentas, es el infantilismo. Es decir, eh, frente a tantas oportunidades, frente a un futuro tan incierto donde todo cambia y donde vas tomando caminos distintos, al final, al final lo que tendemos es a decir bueno que me digan por favor que me digan hacia dónde tengo que ir, ¿no? Porque de esta forma la responsabilidad será del que me la ha dicho, no mía que me den respuestas, ¿no? Como un niño pequeño. Es decir, bueno, yo simplemente quiero pues, que mis padres me digan, tú ve por ahí y, y yo estar seguro porque son ellos los agentes conscientes que toman las decisiones por mí. Exacto. Y digamos que esto es cierto, ¿no? Y, y en el caso de, por ejemplo, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el caso de la autoayuda esto es evidente, ¿no? ¿Cuántos libros hay en, la, en las librerías de pasos para tal... Uh, Siete pasos, síguelos, para... ¿no? Leí uno uh, que era sí. 50 pasos para ser feliz. Uh, ¿no? Claro esto no digo que el contenido de esto el contenido sea no sea válido no pero hay un tema de, 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 de conocimiento ¿no? epistemológico es decir no es lo mismo que tú te digan que yo, Carlos, te diga no tires un papel al suelo y tú digo bueno no, no lo tengo que tirar muy bien me ha quedado claro no lo tiraré fantástico aquí hay digamos alguien que es una gente consciente que soy yo que toma una decisión y te la transmite a tú a modo imperativo no entonces tú dices bueno acepto de acuerdo voy a obedecer no es lo mismo esto que tú, mediante tu razón, seas capaz de uh, descubrir que no tirar algo al suelo eh, es, es la decisión correcta, ¿no? es, por, es la máxima. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la, la, la idea pues, mítica del, del imperativo categórico de, de Kant, ¿no? del filósofo Kant. ¿no? Pues bueno, claro, tú piensas, bueno, tirar algo al suelo se puede convertir en una máxima universal para todo el mundo y pues verdad que no. Por tanto, aquí a través de tu razonamiento tú llegas a la conclusión de bueno que tirar un papel al suelo no porque no quiero vivir en un mundo donde todo el mundo pudiera tirar los papeles en el suelo uh, indiferentemente. Entonces, a partir de aquí la comprensión que se genera a partir de este razonamiento es mucho más consistente que no una obediencia ciega a lo que alguien te diga desde fuera. Entonces, esta actitud, yo lo que vengo a decir es que en el libro es lo mismo, ¿no? Lo que vengo a decir es que al final para crearnos, para configurarnos, para construir nuestra ética lo tenemos que hacer desde la razón, desde la razón. Cada uno tiene y espíritu, eh, espíritu crítico. Sí, claro, sentido. sí, sí. De cuestionarse todo, ¿no? Sin duda, la crítica, la crítica absoluta de entendida, la crítica entendida como un análisis exhaustivo a través de la razón. ¿Crees que lo hacemos poco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tendemos a, 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 tomar, a tomar ideas, a tomar a, a creencias, a copiar cosas. Uh, con demasiada facilidad. No digo que a veces no, no se deba hacer. cuestionarlas. Esto. Sí, a veces, pues, por según qué cosas, pues te, te ahorras tiempo, ¿no? <laughs> si copias alguna idea, te ahorras tiempo, pero. Y a veces va bien, ¿no? Copiar según qué conductas, digamos que es algo natural. Pero, hombre, eh, adoptar según qué creencias que gobiernan tus conductas y que, que se expresan en tu vida, hombre, pues. Habríamos que pensar, de pensar un poco, ¿no? Bueno, tengo que decir, que ya te lo dije aquel día que estuvimos almorzando, que me recuerdas mucho, aparte de que tu, tu, tu link con la India, pero me recuerdas mucho a Krishnamurti, porque creo que él era un gran, un gran sabio, al igual que tú, y el hecho de, de, de ese spirit critic, ¿no?, que me sale en catalán, ¿no?, pero el hecho de, bueno, que la gente es como, venga, te da una fórmula, ya sea sí. de liderazgo, que en nada tenemos temas de desarrollo directivo, ¿no?, mm. pero... De la misma manera que Neada uh, nos basamos mucho en ese aprendizaje de, de la experiencia con outdoor training, que sería un poco como el deporte: venga, uh, no te voy a dar mucho tiempo de pensar en este outdoor training, ¿no? pero ese espíritu crítico ¿no? a la hora de, de no dar las cosas por sentadas ¿no? y de experimentarlo. ¿no? Uh, bueno, a lo mejor hasta que no me doy cuenta lo del papel que decías en el suelo, no, no me doy cuenta de la importancia que tiene esto. ¿no? Sí, es realmente cuestionarnos las cosas, cuestionarnos las cosas y sobre todo, porque a ver, muchas veces, cuando yo estoy solo en el mundo, cuando me cuestiono algo, digamos que es mi criterio contra, contra nada, ¿no? Pero en las empresas o en los equipos muchas veces hay conflictos, ¿no? Es decir, hay gente que razona una cosa, toma una decisión y hay gente que razona otra, porque digamos que no, no hay una verdad, sino que hay muchas verdades dependiendo de, de, cada, de cada criterio personal, ¿no? De cada visión del mundo que tiene cada persona distinta. Entonces aquí la gracia, digamos que cuando estás en interconexión con demás personas es cómo gestionas estas diferencias, estas diferencias de razonamiento, uh, cómo llegas a consensos, cómo a veces que esto es muy importante, ¿no? Cómo a veces uh, entregas tu voluntad al otro, ¿no? Que esto también se necesita mucha mucha generosidad, ¿no? Para decir bueno, yo creo que esta decisión que está tomando mi compañero uh, no es la mejor, ¿no? Pero da igual, da igual. Es decir, hay veces que prefieres uh, dar confianza a la otra persona, tener fe en ella, que no continuar prolongando una discusión uh, que puede parecer... Es que lo curioso es la razón, ¿sabes qué es, Carlos? Que es capaz de construir discursos que sean coherentes discursivamente sí. en, en, en ambos lados, pero que entre ellos se confrontan. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Claro, porque no hay una sola verdad. Entonces, hay veces que... Esto te das cuenta cuando escuchas a políticos hablando, ¿no? Y bueno, claro, escuchas a uno y dices, sí, su discurso es coherente, ¿no? Sí. Es lógico lo que él dice. Ajá. Y el contrario también es lógico lo que él dice. Sin embargo, están dando posiciones completamente opuestas a un mismo hecho. Entonces Pero es como aquí, que tienen su... Oh, pues no está tan mal, ¿no? Claro, esto es el mundo de las palabras, ¿no? Que decía Wittgenstein, que aquí, bueno, podemos... Estos son problemas de, de lenguaje, ¿no? Digamos que aquí esto es, esto es interminable, ¿no? Y, y por eso que muchas veces en... en, en en organizaciones, en equipos, hay veces que oye eh, es más importante estar juntos, actuar juntos, confiar en el otro, eh, aunque después salgan problemas que quizá no hubieran salido si se hubiera cambiado la decisión inicial. Da igual, pues después estos problemas son los que nos refuercen y los construyen y van reforzando nuestros lazos. Que no siempre reflexionar y discutir. Es decir, sí que es importante, pero tampoco no nos podemos quedar solo aquí. Muy bien. Vamos a pasar un poco y ya, para, como pregunta final, porque si no, yo creo que podríamos estar una hora hablando. Sobre el liderazgo, que vamos a tocar un poco el día de la conferencia. ¿Vamos a desmontar un poco ese mito ese día? ¿O de qué manera? Sí, ¿Qué a, nos ver, vas a, ofrecer? Es que a mí lo del liderazgo es algo que me, que me hace un poco de gracia, ¿no? porque siempre parece que todo el mundo tiene que ser líder. ¿no? ¿Cómo ser un buen líder? O el líder no sé qué. A ver, el líder es una función, no es una persona. Y quien diga lo contrario miente. Nada, <laughs> habla no, evidentemente desde es mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo formo parte de un equipo, de hockey, ¿no? Y en un equipo muchas veces se nos dijo al principio, es que no hay un líder en este equipo, no hay un solo líder, ¿no? Claro que no. Hay una función de liderazgo que se establece, eh, pero en distintos campos. Es decir, cuando estamos jugando según qué situación del partido hay alguien, hay alguien que cumple esta función dos o tres personas. Ajá. Fuera del campo, en según qué momentos de dinámica de grupo es alguien quien toma, digamos, estas riendas, ¿no? ¿Qué es lo que se toma? Yo lo que digo es que el liderazgo, la función de liderazgo es de agente, agente consciente. es, decir, es alguien que es capaz de ver un poco más allá para tomar un rumbo, para hacer ver una serie de cosas. Pero lo más importante es el seguidor. A mí me gusta decirlo el sumiso, pero el sumiso a veces hay gente que se lo toma mal, ¿no? eh, El sumiso es muy importante, el seguidor es muy importante, porque primero porque en número son más que el líder y son los verdaderos agentes del cambio. Eh, si tú puedes ser un buen líder, pero que si, si los que te tienen que seguir o los que tienen que que, que, que vamos sí seguir tus indicaciones uh, pasan de ti, no confían en ti, no tienen fe en lo que tú dices. Uh, esto no va, esto no va por ningún sitio. Por tanto, lo que haremos será desmontar un poco la figura esta de líder siempre y cuando la entendamos como la personificación de todas estas funciones en una sola persona que es la responsable de decidir siempre. Por el, eh, resto. Por el resto, esto por favor. ¿eh? No nos damos cuenta que esto ya viene de años atrás. Esto es una herencia cultural totalmente pasada, ¿no? Hoy, hoy día, por suerte, por suerte. El liderazgo existe, evidentemente, pero es compartido, va cambiando dependiendo de qué estás haciendo y esto es genial que sea así. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, yo continuaría hablando, pero se nos acaba el tiempo, ¿vale? Os invito a todos el 8 de mayo a las 19 horas. Andreu Enrique, Comprensión Social Corporativa. Ahora te voy a pedir que nos firmes para todos. Muy bien. Vale, y muchas gracias de verdad por venir. Gracias ¿vale? a, vos, a vos. Nos vemos. A